La ley de energía distribuida significa mayor cantidad de actores aportando energía de origen renovable con el beneficio ambiental que eso trae. Aporta energía en el punto, muy cercano al punto de consumo, del lado del usuario, con lo cual significa más energía que se consume a muy corta distancia. Eso hace a todo el sistema más eficiente. Todos tenemos el derecho de autoconsumir nuestra propia energía y que nos compren el excedente que tengamos. Ese es el derecho y a partir de ahí establece una serie de normas para que todos podamos ejercerlo y tengamos algunos beneficios. Para el sector residencial creo que todavía va a faltar algún tiempo en que la gente comience a hacer la cuenta. Es decir, vos vas a tener que comprar un costo de capital importante, saber que eso lo vas a amortizar en 5, 6, 8 años y que después tenés 25 años, digamos, de vida útil de energía gratuita. El gran potencial en el sector residencial, lo vamos a ver dentro de algunos años, cuando ya se comience a diseñar, si los arquitectos comiencen a diseñar desde el origen mismo, desde el diseño mismo, la utilización de energía fotovoltaica en edificios, utilizado en fachadas, en reemplazo de revestimiento, de la piel del edificio, teniendo en cuenta desde el minuto cero, desde el plano, el uso de energía solar.